Que hace la polla. Buena forma de empezar un episodio, ¿verdad? A ver. Ahora tengo que adaptarlo. Ay, Dios mío, empezamos bien el episodio de hoy. Buenas, bienvenidos a Golden Sun. Y bueno, eso. Hacía mucho tiempo que no grababa. Por temas varios. Y bueno, eso, que tenía ganas de grabar hoy, porque he visto el episodio que subí hace nada. Tenía ganas. No sé si es cuando, no sé cuándo lo subiré, pero bueno, al menos yo hacía un mes y pico, dos, que no grababa esto. Vamos a intentar recordar, porque yo no me acuerdo ya. Desierto de Lama Cambio. Vale. ¿Cómo va todo? Vale, muy bien, me parece perfecto. Sinergias. Reverar L, mover R. Vale. Mía, está caliente. Dataset, agua, quiero agua. Yo porque no sé, pero siempre cuando encontréis piedras así en este estilo, revelar. Oasis y pum, se nos baja esta barra que había aquí lateral, que nos permite pues seguir andando como si no pasara nada. Pero claro, hay que encontrarlos. Ahora que agoto mis fuerzas a gran velocidad. ¡Oh, una piedra! ¿Cómo vamos de sinergia, chicos? Y de mierdas de esas. Ay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Como si van bien, pero bueno, la cojo. No puedo cogerla ahora. Cállate, ahí van, coño. Ah, voy a morir. Bueno, lo que faltaba. Ragnarok. Ola de calor. Rayito. Y un cuerno y el pacán. No sé si os enseñé ya el Ragnarok, no recuerdo la verdad. Pero bueno, es una sinergia que mola mucho y en el Golden Sun 2 es increíble lo que viene. Joder, pero que lo hago sin querer. ¡Ah! ¡Oh! Ah, que me estoy equivocando de botón. Vale. Vale, Oasis. Pues lo que he hablado, que la sinergia esa, pues el Golden Sun 2 es enorme lo que se puede llegar a hacer si consigues muchos Disney. Ya lo veréis, ya lo veréis. Sigamos, no sé si me estará escuchando bien. Espero que sí. Y mía, sigue caliente. Habrá que enfriarla. Oh, un cofre. Seguro que es un mimo. Ah, pues no. Hacha volcán. Estilo. A ver. Usa presa. Vamos a probar. Le sube el ataque. Unos 26 puntos. Y a él le sube 7. Equípate la Brayana. Vamos para allá. ¡No! Vale. Ataca. Ya sé, le doy al espacio para que pregunte cómo hago esto. Y bueno, como veis, ahora estoy encerrado en mierda. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Un buen golpe, ¿eh? Me ha bajado los stats bastante. Sigamos. ¡No! No me acordaba de esto. Hijo de puta. Son bichos que están bajo esos agujeros. Pues bueno, que ya veis lo que pasa si caes en uno de ellos. Bueno, es igual. La verdad es que también quería caer, ¿no? Quiero pelear. Quiero subir de nivel. Porque después pasaré los datos a Golden Sun 2. ¿Me metemos de jeans? Vamos. Quiero de jeans que ataquen, coño. Va, pues vale. Vale, ahora le voy a volver a asignar el Disney Man. Para que así. Para que su combate esté fuertecito. Vale, ahora sí, Oasis. Por aquí. Vale, sí, muy bien. Dejaría de hablar que ya me ha quedado claro. Joder.
acaban de llegar mis padres. Voy a tener que parar el vídeo para decirles que no entren, porque está grabando mierdas. Así que bueno, encontraréis un corte, nada más. Y aún yo sin querer. Lo que decía que encontré. Bueno, veréis un corte, básicamente. Impedir del mago, Iván. Impedir es una sinergia que bloquea a la enemiga, es decir, sí, bueno, una sinergia que bloquea a la sinergia enemiga, nada más. Piedra, guay. Estoy chorreando, dice Mía. Ese es un juego para niños, en teoría. No, voy a quemarme, me voy a hacer. No, Dios, gran sismo, vamos a usar cosas fuertes. Recabamos rápido. A ver, paciencia. No. Bueno, paro. Bueno, corte. Eso. I'm back. Sigamos. Estamos aquí. ¿Qué tengo que hacer? Curar. Mía. Hala. Cagada. Vamos. Ya no deja de sudar. Recuerdo que es la... Bueno, espera. Sí, vamos. Recuerdo que es la única chica del grupo. Pimienta. A ver. Mejora la suerte. A mí me falta de eso. Suerte para Brian. Vale. Cállate, coño. Pesados. Me haré daño otra vez. Aquí un oasis. Pues no. Tú, esta es una tortura. Dios. Que me equivoco de botones, joder. ¡Oh! Meterle fuerte. Tengo la teoría de que si usas una sinergia, es decir, en vez de usar colonia lo uso un hielo, pues le haré más daño. Porque es una sinergia que ataca solo a un enemigo y se concentra más en teoría. No, no sé, tengo esa, creo eso, no, no, ahora no estoy seguro, pero eso sí. Pesa 68 de vida, es muy, muy poco. Para ser una mierda de arma. Hay armas que llegan a quitar, vamos, cientos. ¿Y os lo imagináis cuánto pueden quitar? Si no habéis visto nunca este juego, claro. Pero en el 2, vamos. En el 2 ya sí que... flipa. A ver. Más, joder. Vale, muy bien. Ah, oh, qué bien. Bueno, revela. Oh, yeah. No, pero anda para allá, ahora. Cojones. Ah, hay un bicho. Me curo. Voy a buscar objetos. ¿Y qué hago yo sin haberle equipado esto a Mía? Bueno, una sinergia más, ¿no? Pero bueno. Así que... curemos. Vale, preparémonos.
Guardar en el primero, tengo que organizarme un poco. A pelear. La música también es mortal. Vale, acabamos. Bueno, empecemos atacando. No, no era nada fuerte en los primeros turnos, nunca lo suelen hacer. No voy a acelerar este combate. Quiero que se vea todo. Y se vea todo. Vale, nos mete una nova, así que me equivoqué. Pero ahora sí que tengo que tirar de los disins de tipo granito y cortina. Bueno, cortina no sé si se lo tengo. Bueno, granito sí. Corona, sube defensa de equipo, sube ataque de equipo, sube defensa. Aumenta resistencia. Profundamente, recupera PV. Recupera al señor Iván, que se lo tiene menos. Que con granito ya es difícil que me dé, porque ahora la aura protectora la verdad es muy, muy eficaz. A ver. Vale, PV de mana al máximo. Cola venenosa. Vale, Iván, bien. Corona. Me digo, es que Gareth es el más lento, es que. Eso es una putada. Mermar a Iván, supongo que le baja la defensa. Hola. Ramses para ti. Señor Gareth, súbenos el ataque. Súbenos la agilidad. Y duerme el enemigo. A ver si salen las cosas. Los disins tipo eso los voy a pasar, Ramses, ya lo veis, 165, bien, bien, bien. Explosión, esta es fuerte. Duerme, duerme, duerme. No. Y fuera agua de guard y que no sube el ataque. Otra, ataca 2B. Vale. No quiero usar aguas vitales ahora, pero tampoco quiero repetir todo. Tiamat. Boreal. Vas a pillar bien con el Boreal. ¿1000 le puedo quitar? No, llegó a quitar 1000. 619. He llegado a quitar 1000 con el Boreal, pero supongo porque la mía está muy subida de nivel. La muerte parece a Brian. Vale. Hijo de puta. Tenemos el Disney de Brian está a punto de asignarse presión, ves, cagada. Aprovecho ya que presión cura todo el equipo, aprovechar ahora para atacar y hacer este tipo de cosas. Volcán Rockne y señora mía, ¿qué tienes por aquí? No tiene nada que cure la muerte. Bueno, hacemos un cornillo. Ala. 590 puntos y cristal. Bueno. Y a punto de tener otro oasis de esos. Ah, a punto de necesitar un oasis, perdón. Aquí se podrían fiar, tío, pero bueno. Vale, se van asignando a los señores Chishin. Se ha asignado este, ¿veis? No, no quiero este. No puedo dárselo a una mía porque el juego en sí no deja. ¡Oh! Acabo de recorrer ya el desierto de Lamacan. Wow. No pensaba que sería tan rápido. Quizá me haya dejado algún design. A ver. Señores, yo es que lo sabía. Sabía que me dejaba algo y sí, sé que hay un design de viento. En el desierto. Vale. Se ve que está en uno de los aros, que hay que mirar en todos para no perdérselo. Vale, oasis. Aquí hay un bicho de esos que lo he visto. Cofre. Yo también me dejaba cosas. Menta, esto está bastante bien. Creo que sube la agilidad. Aumenta la agilidad, perfecto. Evidentemente a Gareth. Siempre tenéis que darle las cosas al que menos tiene. Siempre. Al menos esa es mi estrategia, vamos. Porque la verdad, si se la dais, por ejemplo, si yo hubiera dado agilidad a Talibán, no hubiera servido de nada. Porque el Iván siempre, siempre ataca antes que el enemigo. Así que no me interesa.
porque ya por su propio nivel en un futuro ya podrá atacar más rápido que el enemigo. Así que no es, ese no es el problema. Sino Gareth es uno de los más lentos y sí que siempre atacaría después que el enemigo. Y ese es el problema. Así que habría que intentar coger todas las mentas y todas esas cosas que, bueno, pues parecen necesarias. Tiene que estar por aquí. Pesadita, tía. Un cofre que me he dejado también. Bueno, me va a pegar el de esto. Me va a pegar la fuerza. Vale, me pega. Bueno, no pasa nada. Uf, qué PCs más bajos. Tendría que haber ido a la ciudad. A Calai creo que era que era pasando este desierto. Tenía que haber ido a la ciudad. Dios. Vale, solo se me ocurre una cosa. Asignar este Dishing y que curará a todo el equipo cuando entre en combate. Así que no tengo que usar sinergia. Y será más útil. Vale, ahora sí que tengo que usar sinergia. No, vale, bien, perfecto. Si, si, era, me, si me pegaban otra vez, moría. El Gareth creo que es el que tiene 50 pesos. Vale, perfecto. Presión. Y estos, pues, que se encarguen de ellos. No me ha curado a tope, la verdad. Pensaba que lo haría. Vale, guay. Caballero de nivel 18, Brian. Sí, un caballero. Voy a volver al oasis de abajo y voy a seguir buscando por arriba. Oh, Dios, qué puto asco de bichos. Vamos. Voy a seguir la misma estrategia, asignar presión. Vamos por aquí. Creo que por aquí he venido. Sí, creo que he venido por aquí. Ya es que no me acuerdo, la verdad. Esto es muy lioso. Los desiertos tipo este son muy jodidos. Ahí no tenemos entrada, así que no he venido por aquí. Me va a pegar, me pega. Ahí hay un oasis, tengo 3 juegos. Dios. Bola fuego. No, ¿tienes algo para curar? No. Joder. Plasma. Plegaría a ti mismo. Aquí le da a curar, eso mismo, ¿no? Mejor a Gareth. Y estos tres que atacan, porque, bueno, vale, no se ha curado. Sé que hay una de estas, de esta división. Vale, piedra. Eso significa que hay que hacer esto. Oh, cógela, coño, cógela ahora. No, me va a pegar, me va a pegar. Vaya, vale, a los putos bichejos, de verdad. Fua, por ahí no es. Dios, me va a volver a pegar. Voy a un oasis. Bichos fuera. Mía escribe de nivel 18. Escriba. Bueno, de nivel de cosa rara.
siempre. Poción. Vamos a ese. No, me pega. Oh, joder. Ay, Dios. Esto es como muy complicado. Vamos. Quiero acabar este episodio al menos con dos diseños conseguidos, que ya, ya me acuerdo dónde está el segundo. Vale, bien. Oasis. Bicho. No, me pega. ¿Cómo se...? ¡Buah! No solo voy a designar presión, sino que voy a curar también. Con mía. Madre mía, este desierto es de las partes más difíciles del juego, creo yo, ¿eh? Garde soldado nivel 18, llamarada, nuevas energía. Es como muro fuego. Lo que pasa, pues que evidentemente es más fuerte. No hay más. Es eso. Ay, Dios. Aquí es donde empieza. Buah. Señores, acabo de ver. No, ahora sí que la he cagado. Cagada, pero vamos. Flipante. Es decir, podría haber seguido. Podría haber, es decir, no tendría que haber salido. Porque ahora, lo que podría haber hecho antes es decir, conseguir el Dijin y ya salir del desierto usando la sinergia de huir. Porque sí, huir siempre te vuelve a la última parte por donde has entrado. Pero ahora si uso huir me va a volver afuera. Es decir, a la entrada del desierto. Me cago en 10. Bien, las energías. Si es que me acuerdo de esto de hace nada, joder, la acabo de pasar. Y me he saltado el DJ, no lo entiendo. Vale, anda, usa presión. Y vosotros metéis fuerte. Mira, tenéis llamarada. Plasma. Un cuerno de hielo. Ahora vais a ver la llamarada de Gareth. Ahí va, bueno, no, cara. Ah, mira. Sí, es 86, 108, 80. La verdad es que es bastante fuerte. Incluso los enemigos son de fuego. Porque, claro, es desierto y tal. Y no les afecta tanto en teoría, pero bueno. Me he curado sin querer, vale. Qué guay. Entra. Bueno, sé que en alguna de estos hay un puto Dijin. Bicho, y creo que aquí se acaba y es una encerrona. ¿O no? No lo sé. Oh. Ahí va, Dios. Esto es una tortura. No recuerdo tan jodido esto, la verdad. Voy a ver por abajo. Voy a meterme en este oasis. Y voy a ver si el Dijin está por aquí abajo. Porque creo que podía ir para la izquierda o hacia arriba y he ido hacia arriba. Coño, ha aparecido otra abeja, chaval. Se han llamado entre ellas, tipo un elefante, bla bla bla. Y la canción esa que sabéis todos. Mago nivel 18, Iván ha aprendido tornado, lo he podido leer rápido. Así que ya veréis, tornado es como un torbellino. Bueno, es que lo mismo. Lo que pasa es que es bastante, bastante, mucho más fuerte. Ragnarok. Bola fuego.
tornado y a ver, es potentísimo este. Ciento y pico cada uno asegurados. La verdad está muy bien, esa sinergia es bastante fuerte. Mía, no deja de sudar. Aquí es donde encontré el cristal, vale, me estoy liando. Vale, igual si es aquí. Voy por aquí. Y en vez de tirar por ahí, tiro para arriba. Vale. Y ahora, a ver, por favor. Vale, esta es la trampa aquella. O la trampa. Donde encontré el arma, la hacha que tengo ahora mismo equipada con Brian. No, no llego. Vale, hostia, me pega, me pega. Me pega, me pega. Bueno, no pasa nada. Vamos. Esos mancos ahí. Joder, tú no. No tienen ganas de parar. Madre mía. Vale, venga, fuera. 1, 2, 1, 2, 8. A que esto no lo hace imposible en vuestro Game Boy, chaval. La velocidad, Dios mío. Vale, pues en una de estas tiene que estar el puto Dijin. Ya no se me ocurre más. Y todo el rato, Mian me está recordando que está chorreando y que está muy... Pero no puedo hacerle nada porque es virtual. Qué pena. Vale, por favor dime que está ahí el Dijin. ¡Ah, Dios! ¡No quiero piedras de mierda! ¡Quiero un puto Dijin! Joder, chaval. Vale, lo que hago es esto. Me curo con uno, entonces cojo la piedra y ya está todo de todo el mundo a tope. Bueno, menos Gareth, que le quedan dos PV3, pero bueno, ya sabéis, es Gareth. Joder. Con pegarme, Dios. ¡Oh, Dios! Míralo, el hijo de puta. Ahora me sale un combate para tener que hacer el revelar otra vez. Oh, qué cabrones, Dios mío. Vamos a ver, me vais a comer la polla ahora. Me preparo para el combate, me voy a desasignar todos los Dijins y voy a guardar. Calla, coño. Vale. Y ahora llega mi madre. Vais a ver otro corte. Todos los Dijins fuera. Hago corte ahora mismo, un momentín. Bueno, un momentín, no sé para qué digo eso si vosotros no lo notáis. Ya he vuelto. Volvemos. ¿Qué pasa esto? Vale. Perfecto. Vengo con buenas noticias. Bueno, buenas noticias. A estas alturas ha llegado mi madre, sí. Y me acaba de traer la fuente de alimentación de mi ordenador, que se jodió, la tuve que enviar a reparación y mierda es esa, y acaba de llegar ahora la nueva. Mi nuevo ordenador, así que bueno. Acabo este episodio y me voy como un loco a intentar enchufar el ordenador que no funcionaba porque la fuente estaba jodida. Ay, no sé si os habéis dado cuenta que, me he desasignado todo para pelear, ¿no? Pero veo que, bueno, veo que no era una pelea, era un design de esos... mariconete y de esos. Oh, así es bien, ahora llego. A ver. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? Mierda, no me acuerdo. Esperad que me hablan por Skype. ¡Oh, Dios! ¡Estoy! ¡Oh, estoy caliente! Me va a dar. Joder, es que me equivoco de botones. ¡Qué asco de puto mierda de sistema de botones que tiene esto! Lo fácil que era la puta Game Boy. Bueno, vale, mierda. A ver.
Salgo del desierto, cojo el siguiente Dijin y acabo de paro de grabar. ¿Qué hago? Oh, ¿por qué he hecho lo que acabo de hacer? ¿Soy imbécil o algo? No, bueno, me ha pillado el bicho. Pues peleo. ¡Con dos cojones! Ah, bueno, ahora os enseño qué hace el Disinumo. Vamos a verlo ahora. Oh, se ha dormido, qué bien. Disinumo ciega al enemigo con humo. Bueno, la verdad es que se inventa cualquier cosa. Pero bueno. La cuestión es que pegue. Y ahí es el objetivo. Bien, vale. Seguimos por aquí. Creo que es aquí. El señor Dissing que quiero conseguir. Guardo. Ajá, Dissing Venus. A pelear, que se ha dicho. Sube la defensa del equipo. Vamos a hacernos cosas ahora nosotros. Aprovechemos este turno para tunearnos. Para chetarnos, ¿no? Como diría. ¡Hijos de puta! Reset. Venga. Ahora, cojones. Pulsa estar, muy bien. Continuar el mapa del mundo. Vamos a atacarle fuerte ya, para que lo sepa. Y voy a usar toda la sinergia para curarme, porque no la voy a usar en este combate mucho. Y me hablan por Skype. Bicho feroz. Joder, tío, ya me había ilusionado yo ahora. Bueno, venga, fuera, 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 fuera. Vamos. Quiero ver. Ahora me salen bichos normales y corrientes. No quiero bichos, quiero el señor de Jin. La madre que os parió. En serio, ¿eh? Bueno, ¿sabéis qué? Pues finalizado el episodio. El siguiente empezamos aquí. El siguiente lo tomamos con esto. Así que saludos y hasta el siguiente.